La Organización Internacional para las Migraciones ha llamado la atención sobre las necesidades enormes que están atravesando estas personas que van en tránsito hacia Norteamérica en números de los cuales no teníamos precedentes. Como lo indicabas, 400.000 han pasado ya por el Darién, pero además hay personas que están llegando de África, de Cuba, ya no a través del Darién, sino directamente a países de Centroamérica, con dirección hacia Estados Unidos, y también siguen saliendo personas de los países del norte de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Y todas estas personas están transitando de manera irregular, poniendo en riesgo sus vidas. El llamado es, por un lado, atender las necesidades humanitarias, a proteger la vida de estas personas, pero por el otro, a reforzar el trabajo que ya vienen realizando los gobiernos de la región para buscar vías y flexibilizar opciones de migración regular. Ese trabajo hay que reforzarlo. Jorge, de continuar este éxodo masivo, ¿cuáles podrían ser los principales riesgos a nivel regional? Ya tuvimos el año pasado, en el 2022, más de 1.400 muertes registradas de migrantes. En la medida en que esta migración se siga dando de manera irregular, impulsada también por el negocio que se ha convertido para grupos de traficantes ilícitos de migrantes, podemos ver una migración que va a ser más riesgosa para las personas que lo intentan, pero además es una migración que es mucho más difícil de aprovechar, y es importante que tengamos en cuenta, la migración es positiva. La migración, cuando se da de manera ordenada y regular, puede ser enormemente positiva para los países de origen y de destino, e inclusive los de tránsito, pero cuando se da de manera irregular los retos son mayores. Es una acotación muy interesante la que hace al final, y respecto a eso me gustaría preguntarte si la tendencia se inclina más hacia soluciones de iniciativa propia por país o hacia una unión regional para hacer frente a la migración masiva. El llamado que hacemos desde la OIM es que este abordaje se haga de forma regional, de forma multilateral. No, esta no es una situación que pueda ser manejada por los países de manera individual. Debe haber cooperación, se viene dando esa cooperación en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada, en el marco de la Declaración de Los Ángeles. Hay un trabajo conjunto entre los gobiernos en el cual venimos también participando desde la OIM, pero ese trabajo hay que reforzarlo, y estamos viendo en este momento las razones evidentes de por qué hay que hacer más fuerte ese trabajo para atender necesidades humanitarias y para abrir vías de migración regular que mantengan a las personas alejadas de estos riesgos. Jorge, brevemente, porque nos dicen que no nos queda mucho tiempo, si Estados Unidos decide cerrar definitivamente sus fronteras a los migrantes irregulares, que pasó anteriormente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias directas para Panamá? En términos generales, la recomendación de OIM es gestionar la migración de manera ordenada y regular. El cierre de fronteras, generalmente las consecuencias que trae es que los migrantes simplemente busquen rutas aún más difíciles, aún más riesgosas, aún más alejadas de cualquier posibilidad de ayuda, y eso lo único que va a traer es más migrantes muertos y desaparecidos. El llamado es a trabajar conjuntamente para que tengamos opciones regulares de migración.